Bueno, estamos en Sarmiento, Córdoba, en Jockey Club Valentine. Estamos con Orián Silva. Acá él presenta en el Gran Premio Campeón de Campeones al veterano Cucaracha el próximo domingo. Contanos, Orián, cómo marcha todo con el caballo, cómo marchan los preparativos. Buenas tardes, dale a vos y a toda esta audiencia. Gracias, vamos bien, nos preparamos bien con el caballo para que llegue en óptimas condiciones y para que el día del domingo gane el mejor. Una carrera muy importante, ¿no?, que se lleva acá en el centro del país, porque sería como prácticamente una challenger, ¿no?, que se corre acá y bueno, Cucaracha tiene sus méritos para estar presente, ¿no? Y sí, nosotros tratamos de hacer bien las cosas con el caballo para que llegue de la mejor manera y como dice el dicho, nosotros venimos por la hazaña. Genaro ya nos ha ganado en la Copa y el Granite le ha ganado al costurero, así que tenemos toda la expectativa en el caballo que dé lo mejor el domingo. Y nosotros venimos por la hazaña entonces. Se lo ve muy bien el caballo, recién lo vemos en la pista, se lo ve realmente hecho un potrillo el caballo con un estado muy importante y bueno, como vos decís, es un caballo de una campaña extensa, pero bueno, siempre dio lo mejor de él y sabe de estas grandes carreras, ¿no? Sí, el caballo tiene mucha experiencia en esto, Ale, ha corrido carreras importantes, lo han tenido varios jugadores y siempre ha dado lo mejor el caballo. Así que nosotros estamos haciendo lo mejor, lo posible con los chicos para que el caballo llegue bien al día domingo. ¿Qué significa para vos estar acá, estar en esta cancha que se ha hecho acá en Córdoba, que está muy linda y venir a competir con este gran caballo? No, este es como un sueño para uno, Ale. Hemos corrido la Copa, no hemos tenido suerte, pero uno ya está contento en correr ese tipo de carrera. Pero calculo que ya estamos acostumbrados a correr esas carreras y bueno, y Dios gracias que nos vaya bien el fin de semana. Bueno, muy bien, te agradezco por tus palabras, que sea todo con éxito, que se vea un buen espectáculo acá en Sarmiento y querés invitar al público, lo puedes hacer. Sí, le invitamos a la gente a la provincia de Córdoba, Santiago del Estero, todo La Rioja, que se acerque, que va a ser una linda reunión, que no es fácil conseguir 5 caballos de esta categoría y que el día domingo gane el mejor y todo salga bien. Bueno, te felicito, Norian, y bueno, nos vemos el domingo si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, de toda tu audiencia. Gracias. Bueno, estamos en el Jockey Club Valentine, estamos acá con el señor Alabarce, entrenador y propietario de Peligroso. Buenas tardes, Cachín, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, ¿todo bien y usted? Muy bien, gracias a Dios, acá estamos, hemos venido a hacer unas imágenes de los caballos que participan en el Gran Premio Campeón de Campeones. Y bueno, Peligroso está acá presente, la provincia de Tucumán. ¿Qué significa para usted estar en esta gran carrera? Y bueno, significa que es una carrera que estamos por correr con los mejores caballos de acá de la Argentina y bueno, esperando, digamos, que llegue el domingo 14 para ver y tratar de hacer todo lo mejor para ver si la suerte los acompaña y podemos ganar la carrera. Realmente una carrera muy, muy importante, ¿no? Con 5 caballos que son de los mejores y bueno, el suyo está acá presente con un caballo con mucho mérito, con mucha campaña y bueno, ¿cómo llega el caballo a la competencia? Y el sábado de la semana pasada hemos llegado acá bien, ha llegado bien el caballo, se lo ve bien, o sea, vamos bien hasta el momento. Ayer nomás hemos tenido un pequeño percance ahí de que se le salió una herradura y bueno, menos mal que con toda la suerte hemos vuelto a poner la herradura y bueno, hoy amaneció bien el caballo, así que Vamos a ver cómo que sigamos como venimos nomás bien. ¿Cómo ves las instalaciones? ¿Cómo ves el hipódromo? ¿Cómo ves todo esto? Y la verdad, primera vez que vengo para acá, así que bueno, la cancha ahí está, la verdad, medio que me tiene en duda y creo que en duda también a los que están acá porque bueno, la pista hasta el momento está medio dudosa por el tiempo, pero bueno, yo creo que si no sigue lloviendo, tiene que llega bien para el domingo. Sí, está nublado, está muy húmedo, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo siga bien y que el domingo pueda ser un gran espectáculo. Si quiere invitar a la gente de su provincia, de Tucumán, que lo acompañen, acá lo puede hacer. Sí. Invito a toda la gente de Tucumán y bueno, decirle de que estamos haciendo todo lo mejor posible
para que todo salga bien y bueno, y demos un buen espectáculo, si Dios quiere. Realmente cinco caballos muy importantes, el suyo tiene su lugar acá ganado en esta carrera y bueno, le deseo que sea una buena participación y que se lleve un buen resultado acá de Córdoba. Así es, gracias. Sí, bueno, venimos de perder con Costurero, bueno, ahí estamos con la duda de que no sé qué pasó ese día y bueno, ahora el domingo le vamos a dar otra oportunidad al caballo para ver si es que logra termina haciendo una buena presentación. Sí, realmente las carreras son todas distintas, ¿no? Por ahí los caballos tienen algún percance, algún bajón y bueno, se presentan de nuevo con toda la fe y bueno, a tratar de revertir eso que pasó aquella vez y bueno, a llevarse un buen resultado a que corra. Así es, tiene razón con lo que dice usted, así que bueno, aquí estamos y bueno, tratando de hacer, como le decía recién, todo lo mejor posible para tratar de que salga todo bien. Bueno, lo felicito y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere el próximo domingo. Muy bien, gracias. Bueno, estamos en el Jockey Club Valentine, estamos con Carlos Piri. ¿Qué tal, Tico? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo no? Pero bien, gracias. ¿Cómo marcha todos los preparativos con Fulacanero? Y acá estamos a paso nomás, al domingo. Una carrera muy muy importante, ¿no? Y el caballo le toca defender acá al estu local, acá del Jockey Club. ¿Cómo lo ves al caballo? ¿Cómo marcha todo? Y acá estamos en una carrera muy, muy importante para nosotros, más para mí que casi nunca corremos esa categoría. Llega bien, gracias a Dios, vamos a ver que ojalá nos acompañe un poco la suerte. Sí, una carrera muy muy importante, ¿no? Con cinco caballos de primer nivel y el caballo tiene sus méritos para estar acá presente. ¿Qué significa para vos como jockey que sos y como entrenador correr esta carrera? Y para mí, el cuidador es Luca, yo soy el ayudante normal, que limpio la cama y eso y hago el resto, pero nada que más agradecerle a los patrones que son los que confían en mí y cero palabras, la verdad que muy contento. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en Córdoba? Va a ser nueve meses. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te gusta acá? Muy tranquilo, la verdad que los grises te dan todo, así que contento. Bueno, Tico, se viene una gran carrera, ¿no? Y bueno, va a estar presente en el clásico principal. ¿Con quién querés compartir todo esto? Y nada, agradecerle a los patrones y dejar de mandar un saludo a mis hijos que están en Corrientes. Y bueno, esperemos que nos vaya bien, que no es fácil correr este nivel de carrera con lo mejor que hay hoy en el país. Y bueno, eso. Bueno, Tico, ¿cómo lo ves el caballo? ¿Cómo llega el compromiso? El caballo llega bien, gracias a Dios. Esperemos que haga lo que él tenga que hacer, que largue bien nomás, y bueno, esto, él ya sabe ya. Claro, el caballo local acá conoce la pista, una pista que es bastante pesada, bastante brava, ¿no? Pero bueno, él trabaja todos los días acá, ¿no? Sí, no, él prácticamente, es la casa de él acá, así que conoce como diría uno la palma en la mano uno, así que bueno. Creo que bueno, ojalá nos toque un poquito la suerte. Bueno, te felicito por este gran compromiso que estás por afrontar y bueno, que sea todo con éxito y que te puedas llevar un buen resultado el próximo domingo y bueno, que sea todo con suerte. Gracias, Ale, la verdad que no es fácil, pero ojalá pudiéramos levantar la copa. ¿Puedes invitar a la gente que se haga presente para ver esta gran carrera? Sí, le invitamos a todo el mundo, cuadrero, que se venga, que va a ser un espectáculo tremendo. Bueno, felicitaciones. Nos vemos. Gracias, perdón. Gracias. Bueno, estamos en Jockey Club Valentine, aquí en Córdoba. Estamos con José Pereira, de Misiones, que ha venido a participar con Genaro en el Gran Premio Campeón de Campeones. Contanos, José, cómo marcha todo con el caballo. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani, ¿cómo está? Y está marchando bien, gracias a Dios, todo, ¿no? Está yendo bien, los caballos llegaron, se aclimataron dentro de todo, muy lindo lugar. Y ahí estamos haciendo lo posible para que lleguen bien para el domingo.
¿Qué significa para vos, José, venir desde Misiones a Córdoba acá a hacer 1300 kilómetros para venir a competir acá con Genaro? Es linda, una cosa linda que venimos a tratar de llevar el triunfo para Misiones, ¿no? Y bueno, representar bien por lo menos la provincia. Sí, un sacrificio grande, ¿no? Por la distancia. Sabemos que está lejos Posadas, que está lejos tu tierra, pero bueno, ¿cómo ves acá Córdoba? ¿Cómo ves el hipódromo, la cancha? ¿Cómo ves todo eso? No, acá muy lindo el clima. Le tenía idea primero, el clima muy lindo, la gente acá muy buena, nos atendieron de primera, las instalaciones de primera, o sea que no podemos pedir más. Y el viaje largo, hicimos una parada en Vera y quiero agradecerle ya a la productora Marsusi que nos dio un lugar ahí, que hicimos una parada y bueno, y ahí se siguió hacia Sarmiento. José, bueno, ¿cómo marcha el caballo? ¿Cómo lo ves vos con respecto a cuando participó en la Challenge? ¿Está en el mismo nivel el caballo? ¿Cómo lo ves? Y Ale, yo creo que está al mismo nivel el caballo, es un caballo ya grande que tiene que tratar de sacar los dolores y llevarlo lo mejor posible, ¿no? Y creo que está lo mismo que está en la Challenger y ahí, bueno, ahí veremos. Los otros rivales son de primera categoría, o sea que es una carrera muy dura. Es una carrera dura, muy importante, ¿no? Pero este caballo se lo ve que en la actualidad está muy bien y bueno, pues les has encontrado la vuelta, porque era un caballo que realmente no venía en un nivel muy importante y con vos el caballo cambió y bueno, les has encontrado la vuelta y está se lo ve muy bien el caballo, ¿no? Sí, el caballo me está respondiendo bien y ya hace unos 2 meses más de la Challenger, ¿no? Que yo hacía poco que lo tenía, ¿no? Y bueno, el caballo es muy macho, muy parejero, te ayuda en todo. Recién lo veíamos en la cancha, el caballo, que se lo ve con muchas ganas, con mucho entusiasmo, así que bueno, ¿con quién querés compartir todo esto, José? No, y agradecer el apoyo de los patrones y los chicos que quedaron allá, acá Félix y los dos chicos que están acá, Llorón y el hermano que están firmes, viajaron lejos, en sacrificio, ¿no? La familia, todo, me acompañan, ¿no? Y bueno, ahí estamos peleando para tratar de dar lo mejor. Bueno, José, que sea todo con suerte, que sea una muy buena carrera el domingo, que te lleves un muy buen resultado. Y bueno, ¿querés invitar al público que se haga presente? ¿Lo podés hacer? Sí, al público que venga, que va a ser un espectáculo muy, muy lindo. Son 5 ejemplares, los mejores creo que de la Argentina. Y bueno, que se acerquen al Jockey Club. Bueno, José, te agradezco por tus palabras, por habernos atendido, habernos mostrado el caballo y bueno, que sea una buena carrera el domingo y que tenga un buen resultado. Gracias, Ale. Gracias a vos también. Bueno, estamos en el Jockey Club Valentine, en la provincia de Córdoba. Estamos con Mataco Dimitrov, de Treileta Chaco. En la carrera del campeón de campeones presenta al gran caballo Benítez Rison. Buenas tardes, Mataco. Gracias por recibirnos. Buenas tardes, muy amable, como siempre. Y bueno, acá estamos, esperando el día ya. ¿Cómo marcha todos los preparativos con el caballo? Y desde que llegamos todo bien, gracias a Dios. En la casa estaba un poquito complicado, pero acá se acomodó. Se lo ve muy bien el caballo, ¿no? En un estado muy, muy, muy importante, muy lindo el caballo. ¿Cómo llega para vos el caballo a la carrera? No, llega a 10 puntos por una vuelta, pero 9 puntos va a llegar. Le falta unos kilos al caballo. Ya le digo que veníamos un poquito complicado, pero acá día a día el caballo va mejorando. ¿Se adaptó bien acá la cancha, el clima, todo eso? Sí, sí. Le gustó el fresco. Claro, acostumbrado usted a tanto calor allá, ¿cómo el clima es mejor acá para usted? Sí, sí, sí. Acá son 2-3 horas a la tarde, aprieta un poquito el calor, después las noches, son todas las noches frescas. Eso nos ayudó un montón. ¿Qué significa para vos tener este caballo, viajar a correr esta gran carrera desde tan lejos, de Treileta para acá, y qué significa todo esto? Y es un orgullo para la familia, por el esfuerzo que hacemos, el equipo. Vamos a ver que atrás de todo esto hay un sacrificio, ¿no es cierto? Pero es un orgullo tenerlo.
Realmente se trabaja mucho con estos animales, uno deja muchas cosas, ¿no? Y para estar presente en estas grandes carreras, y bueno, como vos decís, es muy importante estar acá, ¿no? Sí, por supuesto. Hay cosas en la vida que uno, no hay muchas palabras, ¿no es cierto?, para decir, pero participar en estos eventos es algo, es un sueño, porque al que le gusta y está con esto, en el tour, tener un caballo de primer nivel es algo, es un sueño, no se da todos los días. ¿Vos este caballo lo buscaste, lo soñaste, lo esperabas este caballo? Sí, sí, veníamos, de por sí siempre como que elegimos bien, ¿no es cierto? Porque Corazón tuvimos una mala racha, se nos escapa de la gatera, pero él del primer momento demostró que era lo que buscábamos. Y este caballo vino a, digamos, a suplantarlo a él, ¿no? Y bueno, de la mejor forma, porque ganó la Copa Challenger y bueno, ser ahora en este momento uno de los caballos más importantes, si no el más importante del país, es muy importante para el estudio de usted y toda la familia, ¿no? Es un orgullo grandísimo. Como te digo, hay cosas que no se puede decir con palabras. Bueno, Mataco, te agradezco. Sabemos que has hecho muchos kilómetros. Sabemos dónde queda Tres Isletas, que es bastante lejos. Y hemos ido muchas veces allá. Y bueno, hoy nos toca acá estar acá. Y bueno, ojalá que tengas un buen resultado. ¿Y cómo ves el hipódromo? ¿Cómo ves la cancha? ¿Cómo ves todo eso? La casa es un esfuerzo enorme de los chicos, lo que hacen en el día a día. Hay que felicitarlos por las inversiones que están haciendo. Y bueno, a futuro que le vayan a ser lo mejor. Bueno, muchas gracias, Mataco, por tus palabras y por habernos mostrado el caballo. Gracias a ustedes. Gracias.